Hola amigos y amigas, minasan konnichiwa, soy Kira Sensei. Hoy, wa, Spengo de hajime mashita ne. Ima kara wa kanouke o mata mite mimashou. Atarashii hyougen desu. Nani nani wa dekimasu ga, nani nani wa dekimasen toyu hyougen no master shimashou. Vamos a ver hoy el uso de la forma potencial en una nueva expresión. Imagínate que quieres decir: oye, sé leer kanji japonés, pero no sé leer el kanji chino. Oye, sé usar Windows, pero no sé usar Mac. Oye, yo puedo conducir en España, pero no sé conducir por la izquierda en Japón. Esta combinación de sé, pero no sé, es lo que vamos a estudiar ahora. Empezamos con el wa. Primero vendría un wa, que estamos acostumbrados a que esto sea un ga, y es aquí donde la expresión va a ser un poco diferente de lo que conocemos. Déjame que te explique un poquito más, que seguro que lo vas a entender perfectamente. Mira, vamos aquí con el wa y dekimasu. Tenemos esto. Yo puedo leer kanji. Decíamos kanji ga, el verbo leer, yomu, yomemasu en potencial, kanji ga yomemasu. Kanji o yomu koto ga dekimasu. Pero fíjate que ahora ese ga y ese o se convierte en un wa. Y aquí es donde cambia. ¡Wa! Aquí es donde cambia la expresión wa. ¿Por qué? Porque hay un contraste. Este wa es de contraste entre sé esto, pero no esto. Sé esto, pero lo otro no lo sé cocinar, etc. Vamos, seguimos con la expresión. No te preocupes si no lo entiendes mucho, ahora lo entenderás. Viene un ga. Yo puedo leer kanji, pero kanji wa yomemasu ga, pero. Y ahora viene lo que no podemos, que será el contraste con lo que sí podemos. Y ese contraste viene de nuevo marcado por otro wa. Yo puedo leer el kanji de Japón, pero no el de China. Nihon no kanji wa yomemasu ga, Chugoku no kanji wa. Ahora viene el negativo de la forma, ¿no? Que es dekimasen. Dekimasen. Ahí es donde entra el contraste. Y lo vamos a poner en negativo, en rojito. Acá de kakimasu. Dekimasen. Y esta es nuestra expresión de hoy. Yo puedo cocinar takoyaki, pero no puedo cocinar paella. Es verdad. Core bajón todo eso. Y lo diríamos así. Watashi wa takoyaki wa ryori dekimasu. Takoyaki wa dekimasu ga paeria wa dekimasen. Sumimasen, ¿eh? Vamos ahora con Windows y con Mac. ¿Cómo dirías? Yo sé usar Mac, pero no sé usar Windows. Mac puedo usar. Y usamos el verbo tsukaimasu en su forma potencial. Vamos, va. Mac. Mac wa tsukaemasu ga, tsukau koto ga dekimasu ga, Windows wa dekimasen. Fijaos aquí que el dekimasen aquí lo podéis poner sustituyendo y no tenéis que volver a repetir el mismo verbo que ha salido aquí porque ya ha salido una vez. Es decir, aquí ya decimos yomimasu, ya sabemos que este dekimasu se refiere a la lectura, al uso de Windows o Mac. Vamos otra vez. Y ahora repite después de mí, por favor. Watashi no ato, repito este kudasai. Mac wa tsukaemasu ga, Windows wa dekimasen. Así es como lo diríamos. ¿Qué más podríamos decir? Yo puedo. Se dice muy habitual. Oye, yo sé leer kanji, pero no lo puedo escribir. Y muchos japoneses lo dicen, ¿eh? ¿Cómo lo dirían? Primero verbos, kakimasu y yomimasu. Kakimasu en potencial es kakemasu. Yomimasu en potencial es yomimasu. Yo sé leer kanji, pero no sé escribir kanji. Mira, kanji wa yomemasu ga kakemasen.
Como aquí el sujeto es el mismo, kanji wa yomemasga, kanji wa kakemasen. No hace falta que lo repitamos. Aquí no hay un contraste total, sino parcial. Por eso esto lo quitamos y tan solo con el ga y el dekimasen. Kanji wa yomemasga, kakemasen. Hay mucha gente, incluso japoneses, que no están en esta situación, ¿eh?